And I'm always the last one to leave. They call me Double Shot Sam, the two-fisted man of the party scene. Numero uno on your speed dial, the dude you call on Friday night. The prince of the ball, the king of Mardi Gras, and a damn good time. I am the yin to your yang, the ultimate hang, a buddy and a consummate friend. Yeah, but my next hangover, I may not recover, 'cause this one feels like the end. 'Cause the last night's good time throwdown feels like the flu. Yeah, and I've been handing out hugs to the porcelain idol, showing. Bueno, aventureros, aquí andamos ahorita, el compa Raúl y yo. Andamos siguiendo todo el cañón este que está aquí. A ver si podemos encontrar en algún lugar los borregos cimarrones. ¿Qué pasa? Que apenas empezamos a grabar, ya es tarde. Pero el viento no nos dejaba. Absolutamente estuvo demasiado, demasiado fuerte, como ninguna de las pocas veces ha estado el viento así. Ahorita que veremos subiendo por todo este arroyo, nos encontramos un huesito ahí abajo. Más adelante, 100 pasos, nos encontramos otro. Y le digo, ¿sabes qué? Posiblemente aquí hayan el león matado un borrego. Entonces, así fuimos caminando como 150 más o menos metros, cuando nos encontramos lo que es el cráneo del borrego. Enséñale, compa Raúl, por favor. El cráneo y el espinazo del borrego cimarrón. Ahí está, mira. Hay mucho león de la montaña aquí en esta área. Pero ahorita lo que andamos buscando son los cuernitos. Le falta la otra parte que va arriba de esa, del cráneo. Vamos a ver si lo podemos encontrar aquí. No sé, posiblemente se haya muerto por viejo, pero lo más probable es que haya sido el león, porque venimos cortando desde allá de abajo, venimos cortando huellas de puma. Así que ahí vamos a pegar otra buscadita y vamos a seguir recorriendo camino ahí arriba a ver qué más nos encontramos por allá. Así que muchas gracias por andar en las aventuras. Muchas gracias a mi compa Raúl por acompañarme. Gracias a ti, viejo. Fiel amigo. Invitarme a tu aventura. Vámonos, compa Raúl. Aquí andamos al millón y medio. Sí, posiblemente fue atrapado ahí Raúl en esa parte de ahí. Mira, en la subida esa, ahí lo cazó el puma. Se lo trajo para acá siempre, ¿no? Sí, mira nomás. Así es. A ver, mi compa Raúl, te voy a hacer unas preguntas sobre el borrego cimarrón. A ver, viejo, échale. Bueno, pues tú eres de ahí, de Sonora, de... Sí, Arizpe. De Arizpe, Sonora. ¿Ahí en Arizpe, Sonora habita el borrego cimarrón o no te tocó verlo, Raúl? En el estado de Sonora sí habita, pero más de donde soy yo, más al suroeste. Más como para el desierto. Sí, para el desierto. Allí nunca vi yo, viejo. Yo, la verdad que yo anduve mucho en los campos esos, en los montes, y nunca miré. León sí, pero de estos borregos no. Los borregos no. No, de estos no. Se da como más para allá, como para la costa de Hermosillo, para el suroeste. Para el lado de Caborca. Ándale, todo sí, eso, ándale, sí. Por ahí. Sí, porque te miré ahorita sorprendido, ahorita que lo estabas viendo. Y ese es una, era una hembra, Raúl. Era una hembra. Las hembras tienen los cuernos más rectos arriba. Más rectos. Sí, los otros los tienen más. Pero dice que le falta una parte, ¿no? Le falta la partecita esa de arriba, la que es la mera del... Okay. Posiblemente. ¿Dónde enrosca eso? Sí, ese vamos a ver si lo encontramos ahorita. Vamos a ver, viejo, ojalá, porque... Ya tiene, yo le calculo más o menos a ese, que tiene un promedio de un año, Raúl. Porque ya está blanco el esqueleto. Muy, muy blanco, ¿verdad? Pero mira nomás. ¿Este cómo se llama? ¿El espinazo? El espinazo. Sí. Mira nomás, ¿cuántos años viviría aquí en estas montañas? Pobrecito, Sí. Ni modo, León, el puma también tiene que comer, hijo. Pues sí, 15, 20 años viviendo aquí, en este lugar.
Este lugar es donde a mí me salieron los borregos cimarrones y ahí está la prueba en uno de mis videos anteriores. Así que si los quieres ver, no sé qué aventura es, pero ahí está en mis videos. Bueno, ahora sí vamos a continuar, compa Raúl. Parece que el viento ya nos va a dejar grabar. Continuamos. ¿Se calmó? Sí, ya. Se puso suave. Aquí vamos subiendo. Nomás que está... Está bastante inclinado aquí. Vamos a subir. A ver si tenemos acceso. Vamos a ver si nos encontramos por allá algún otro cráneo de borrego, porque allá en las alturas se pelean, se dan topes y van para abajo, ganador el que queda arriba. Nomás que está un poquito complicado aquí. Está muy resbaloso aquí esta parte. Muy suelta la tierra. Y no hay ni de dónde agarrarse, mira. Cuidado ahí porque está bien. Bueno, voy a cortar porque está algo dificultoso. Y luego tenemos acá para este lado, está derecho, y acá en este lado también. Y vamos a subir por el puro relieve, y no sé, no estoy seguro si lo logremos todavía. Este relecito que está aquí, está. Y si pueden ver, ahí se mira cómo se han ido las piedras para abajo. Miren nomás, ahí se han caído todas esas piedras de ahí arriba, de esa parte. Pero vamos a tratar a ver si logramos subir para llevarles un videito bueno a ustedes. Que ustedes son los principales de este video. Mis fieles seguidores. Oh, hombre, se llega a ir para abajo aquí. No sé por qué. Siempre... No sé por qué siempre me gusta andar aquí. En estos lugares. No sé si podamos... Está un poquito complicado. Bastante complicado. Cuidado con un resbalón, Raúl, porque se va todo esto para abajo. Mira nomás. Ya empezó el viento otra vez y se vuelve complicado. Mira. Mira nomás. No, hombre, ni me hables, Raúl. Vamos a seguir subiendo. Y para los dos lados, para los dos lados está igual. Así que voy a cortar aquí porque se siente muy gacho. Se siente demasiado, demasiado. Aquí. Ahí lo vamos logrando. Ahí para que miren que no estoy mintiendo. Uy. No, hombre. Mira. Cálmate, Raúl, cálmate, no asustes. Con cuidado, Raúl. Ok. Voy para arriba ya. Ahora le puedes tratar de resbalar. ¡Cuidado! ¡Cuidado, Raúl! Oye, ponte, con cuidado ahí donde te agarra, no te vas a resbalar. Porque... Me espiné. ¿Te espinaste? Este árbol tiene mucha espina. El palo fierro. Hombre, se llega a ir todo esto aquí así. Uy. Hay un cuerpo que va para abajo. Hombre. Y para los dos lados está igual, Para los dos lados. Pero aquí la intención es de llegar arriba a ver qué encontramos ahí. Algún día no nos va a ir tan bien. Pero por lo pronto hay que seguir haciendo más videos. Aguas. A uno, no se va a ir todo para abajo aquí, Raúl. Es que está remojado y la tierra como que está suelta, ¿verdad? Sí. Hombre. Yo no sé si. ¿Qué? No sé si mejor andar en las cuevas o aquí, ¿verdad? No, la verdad que yo prefiero andar adentro de una mina. Prefiero andar en las cuevas que andar aquí. ¿Madera? Sí, mira. Aquí lo que pasa es que la tierra se suelta. Se desmorona todo, se asienta y se va. Miren. Sí, pero la aquí mina nomás. Aquí puedes tener posibilidad de sobrevivir, pero la mina se asienta. No, pero pues aquí. No.
Mejor vamos a seguirle dando, Raúl, que todavía nos queda para allá para arriba. Bueno, mira. Ni tú ni yo. Uno y uno. Miren. No, todavía tenemos que seguir, ¿eh? Vamos a seguir avanzando. Ahí nomás para que se den cuenta dónde andan los de aventura. Cuando encuentren una biznaga con algunos golpes o espinas quitadas, es lugar del borrego cimarrón. Y aquí está habitando en esta área porque aquí tiene agua. Y allá sigue todavía. Ahí sigue todavía. Vamos tratando de arrimarnos poco a poco. ¿Saben qué? Andamos con suerte. Andamos con suerte. Nos acabamos de encontrar un borrego. Pero vamos a ver si tenemos acceso aquí para pasar ahorita y grabarlo. Lo tenemos más o menos como a unas 200 yardas aquí enfrente de nosotros. ¿Sí lo miraste, Raúl? Sí, lo miré. Voy a voltear la cámara a ver si lo alcanzamos a captar, pero está muy lejos y hace... Nos está viendo para acá. Nos está mirando ahorita. Quiere decir que aquí tiene que andar más. Lo que pasa que veníamos encontrando biznagas, porque ya ven que les pega con la cabeza, con los cuernos, y agarra su líquido para beber ahí, pues para obtener líquidos ahí. Cuando no tienen agua es lo que toman ellos. Entonces ahí ahorita nos está mirando. Voy a voltear la cámara y les voy a decir más o menos dónde está y nos vamos a ir arrimando poco a poco. ¡Wow! Es uno, ¿no? Es uno, ¿verdad? Bueno, ahí para darles una idea dónde está. Viene estando. Ahí así. Y le voy a poner zoom. A ver si se alcanza a ver poquito. Pero de todas maneras nos vamos a arrimar un poco nosotros. Ahí está parado arriba la piedra, miren. Ahí se alcanza a ver. Apenas se alcanza a ver. Entonces, si ese anda aquí, andan más aquí en el área. Está muy bonito, ¿eh? Está bonito, ¿eh? Qué bonita cornadura tiene, Juan, ¿eh? ¿Quieres que me vaya por ahí por la falda y te lo espante para acá, a ver si corre para acá y lo filma mejor? ¿Cómo lo ves tú? Pues lo que estaba pensando, pero si se levanta para allá, para arriba, no lo voy a alcanzar a grabar. Si se llega a tirar para arriba, porque a mitad de donde están los cañones, eso, ahí tiene donde ha comido biznaga, donde ha tumbado la biznaga a la mitad de la montaña. Pero vamos a ver si lo alcanzamos a agarrar un poquito más cerca. Raúl se quedó ahí abajo y yo voy subiendo para este lado a ver si lo puedo grabar por acá, por este lado de acá, porque si no se nos va a brincar para arriba.
bonitos animalitos. Oh, wow. Los miramos, compa Raúl. Esto no se mira todos los días, ¿eh? Estamos contentos, contentísimos por ver logrado llegar aquí a esta área después de todo lo dificultoso que estuvo el camino para poder grabar a este precioso animalito. Un precioso ejemplar. Muy, muy bonito ejemplar. Wow. Hombre, la verdad que me siento sumamente contento, la verdad, muy contento, ya que hemos venido muchísimas veces, muchas veces, pero nunca habíamos podido llegar hasta aquí por lo dificultoso que está la subida. Y ustedes vieron. Wow. Wow, fíjense nomás. ¿Tenemos suerte? Andamos con muchísima suerte, mucha, mucha suerte. Y sí, de no habernos caído ahí también. Exacto. Valió la pena. Ahora falta la bajada. Falta bajar ahorita. Pero ya cumplimos el objetivo de venir a buscar el borrego cimarrón y encontrarlo aquí en las alturas donde andamos ahorita, porque ahorita tenemos que recorrer todo para abajo, toitito, tenemos muchísimas horas caminando y así es para lograr verlos estos animalitos. Bueno, pues ya tuvimos suerte, posiblemente allá arriba ande la manada grande, este está joven y lo habían apartado de la manada. Siempre cuando está joven, los adultos lo apartan de la manada. Y estaba más o menos de aquí, en la última grabación que hicimos, estaba más o menos como a unos 200 metros, más o menos. Y aquí vinimos a mirarlo otra vez. Entonces, cuando el borrego, cuando recién lo miré, que estaba allá en aquella piedra parado ahí echado, miré que volteaba mucho para este lado de acá. Entonces le dije a Raúl, que posiblemente acá arriba estaba la manada, por eso estaba volteé y volteé para acá. Entonces cuando ya se sintió que nosotros íbamos llegando, se tiró a la manada. Y la manada tiene que estar aquí arriba. Ahí es donde andan 25, 30, 35 borregos o más. Es de los que grabé la vez pasada, pero la vez pasada los grabé allá abajo. No tuve necesidad de llegar aquí. Pero no importa, me siento muy contento. ¿Cómo te sientes tú, compa Raúl? Feliz también, pues, de haberlo mirado, mucho que lo miraba por acá, por tu video nomás, pero ahora sí lo miré en vivo. Y me siento contento porque es muy bonito animal. En este día fuimos afortunados, muy afortunados. Hemos andado varias veces por aquí y nada, nada. Y ya vamos a empezar a recorrer camino abajo. Ay, ay, ay. Pero al final valió la pena. Eso es todo. Bueno, vámonos, compañero. Vámonos, compañero. Ahora ahorita vamos directo allá donde está el otro cráneo tirado allá abajo. Dale. Vámonos. Vamos. Ay, por ahí vamos a bajar. Por ahí, mira. Para caído, digo. Pues no. No encontramos acceso. Tenemos que volver a retroceder y subir por otro lado, ir a dar vuelta más lejos. Y vamos subiendo, ni modo. Ya casi vamos otro. Sí. No sé ahí si... compa Raúl, miro otro ahí. Aquí derecho. Mira. ¿Dónde? Aquí derecho. Thank you.
puro lugar de hábitat de borrego cimarrón. Mira nomás qué bonito está, qué especial, ¿eh? Aquí se refugian para cubrirse de frío cuando hay heladas, pero a ellos pues ni les hacen las heladas. Pero de todas maneras aquí vienen y se tapan el viento. Aquí vienen y se cubren. E incluso aquí se puede mirar en este tronco de palo fierro. Se puede mirar aquí cómo han raspado, miren. Ahí con los cuernos. Aquí en las alturas. Y también aquí se puede encontrar muchos objetos, rocas trabajadas por nuestros antepasados, los indios. Ahí está, miren. Un bonito lugar, no cabe duda, ¿eh? Lo dejamos en su lugar. Antes de marcharme de aquí, quiero mostrarles esta otra roca que también fue utilizada por ellos, miren. Siempre cubriéndose de lugares así y con esta vista a distancia. Afortunados hemos andado el día de ahora, créanme. Este también, miren, aquí no ha venido nadie, absolutamente nadie de gente ha andado por aquí, por estos lados. Y esta es la mitad de un, ¿cómo se llama, Raúl? Un petate. Sí. Es de un petate, es la mitad esa, por el otro lado está trabajada. Y aquí están las piedras, miren. Mira, Raúl. Mira, no. Mira. Ahí se mira, ¿no? Ahí arriba, mira. Sí, ahí está. Trabajada. Sí. Fíjate, nadie ya. Nadie, aquí no entra nadie, Raúl, no sube nadie, absolutamente. Hay muchos lugares vírgenes que aún la gente no ha llegado aquí. Mira, Raúl. Sí, también. Este con el que trabajan el petate ese que está ahí. Sí, sí. Ponlo ahí, Raúl, por favor. Ay. Para que quede en su lugar, porque no queremos andar moviendo nada. Ahora sí. Vámonos, mi amigo. A continuarle, porque todavía nos queda como una hora y media para llegar al carro. Vamos a llegar noche al carro. Sí, vale más irnos. Nos encontramos este pobre saguarito lastimado aquí por este palo verde. Ya le está secando arriba la punta ahí. Y vamos a quitarle ahí parte de lo que lo está lastimando. Para que siga creciendo. Él no tiene la culpa de haber nacido aquí. Ya después que pasemos por aquí, vamos a unos añitos más, vamos a ver cómo va creciendo este saguarito. Y si es necesario quitarle más al árbol, le vamos a quitar más para que siga su crecimiento. Bueno, mis amigos, aquí hemos llegado al carro. Hemos llegado, a pesar de que está haciendo frío, hemos llegado todito lleno de sudor. Todito lleno de sudor porque estuvo muy lejos la caminada. Venimos de lejísimo, de por allá como 5 kilómetros. Estuvo pésimo, pero a pesar de todo, valió la pena. Quiero mandarle un saludito ahí en especial a Jorge Félix y Leonardo Miranda, fieles seguidores de El Viejón. Un saludito también ahí a mi compa César, por allá en Oklahoma. El Viejón es de Veracruz. Un saludito, Viejón. Estamos al millón y medio. Terminamos esta aventura número 200.
y nos vemos en la 210. Muchísimas gracias una vez más y estamos al millón y medio. Gracias, compa Raúl. Ahí estamos, compa. Otro. Otro videito más. Si te gustan mis videos, da like, suscríbete y comparte. Y seguiremos juntos siendo parte de estas exploraciones y aventuras. Gracias.